Buenas, buenas. Buenas noches. Hoy presento yo el programa. No es que no vuelva Andreu Buenafuente. Él sigue siendo el presentador de este programa y bien que lo siento. Hoy es el día... Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, más conocido entre nosotras como el Día de la Mujer Normal. A secas. Así que todas estamos de celebración, excepto Carmen Lomana, que está de party. Ella está de party como siempre. El Día de la Mujer Trabajadora y a los genios de este programa de Leitmotiv se les ha ocurrido que lo presente una trabajadora, como yo. Y yo me pregunto, ¿el Día del Niño lo presentaría entonces Errejón, Andreu? Hoy todos deberíamos estar celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, porque gracias a una mujer todos estamos aquí. Ella trabajó durante 9 meses y él, el hombre, durante 10 minutos. Eso, perdón, eso en el mejor de los casos, porque si no recuerdo yo mal, que ya no me acuerdo yo de eso, lo de 10 minutos me parece mucho a mí. Hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, todos los maridos, cuando han vuelto las mujeres a su casa de trabajar, naturalmente, le han dicho, tú tranquila, tú nada, tranquila, hoy no te preocupes, hoy de la cena me encargo yo, tú tranquila. Así que, como sabéis, han vuelto a subir las acciones de Telepizza. Pero vamos a ver. Una cosa, el Día del Trabajador no es el día 1, el día 1 de mayo, ese es el Día del Trabajador. Antes era el Día de San José, pero ahora como todos somos laicos, es el día 1 de mayo. Bien, ese es el Día del Trabajador, pero nosotras las mujeres tenemos otro día, hoy, el Día de la Mujer Trabajadora. Eso no es ya machismo, queridos amigos, sí, porque... El Día del Trabajador es fiesta y hoy no, eso ya no es machismo, eso ya es remachismo. Hombre. Andreu. ¿Cómo estás, guapa? No, perdona, es que yo tengo que seguir con mi trabajo, si no te molesta. Sí, no, claro. Como es que tengo cosas que decir sobre vosotros, los hombres. Sí. A partir de como yo es el día de la trabajadora sí. No hay nadie más trabajadora que yo. Claro, es verdad. ¿Me dejas seguir? Sí, te doy con un zapato en la cabeza si no me dejas. No. Por favor, yo me espero, me espero. Sí. Espero aquí. Adelante, Concha. Adelante. Pues vamos a hablar del trabajo. La tasa de trabajo es mucho mayor en las mujeres que no trabajan que en los hombres. Vamos a ver, una mujer no puede hacer cola lo mismo que los hombres, es capaz de estar en el INEM en la cola lo mismo que un hombre. Incluso más, pobrecitas, porque algunas tienen que ir con los niños, con... O sea, bien. Las mujeres, poquísimas, ascienden a puestos importantes y siempre tienen eso que se llama el techo de cristal. ¿Eh? Hay un techo de cristal y a veces tienen incluso a un hombre al lado que les pide que lo limpien. Como diría Buenafuente, sí. Siempre que una mujer asciende a un puesto de trabajo importante, solemos decir, sobre todo si es guapa, ¿con quién se habrá acostado? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Qué pasa? ¿Que es que los hombres no son buenos en la cama? Ah. Hay un problema muy grande en las mujeres que no pueden acceder a puestos importantes. Vamos a ver, por ejemplo, en las Cortes, en España, en el Congreso,
La proporción de mujeres es del 31% contra el 69%, salvo cuando va la diputada Vescansa, que sube a un 70% porque ya va con su niño. Y como es niño, ala, la tasa más elevada. Nunca ha habido una mujer presidenta en España. Tengo que decirlo. Bueno, Angela Merkel. En resumen, una mujer trabajadora vale por dos, así que muchos hombres, sin saberlo, estáis cada día cumpliendo el sueño erótico de hacer un trío. Os dejo con esa reflexión. Esta es una fecha que sirve para que recordemos a esas personas que hoy van a trabajar el doble por el poco sueldo de siempre. Y esas son las mujeres y los repartidores de Telepizza. ¡Bienvenidos a Leitmotiv! ¡Velasco! ¡Concha Velasco, señoras y señores! ¡Vámonos a la mesa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas, muchas, muchas gracias, Concha. Qué atrevimiento, por Dios, Andreu. No, qué atrevimiento. Ya sabe todo el mundo, tengo que decir, que yo soy de Andreu Buenafuente. No. Soy de mis hijos, de mi nieto, de Andreu Buenafuente, gracias. Y del Real Madrid. Y eso sí. Es intocable. ¡Ay! Fíjate, por un momento creí que eras perfecta. No. No, 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 no pasa nada, no pasa nadie nada. Nadie es perfecto, no, querido no, mío. No, no, sí, pero... Tú sí, tú sí. No, qué yo... Qué guapo estás. Estás ante el más imperfecto de la televisión. Perdona, es que como hacía tiempo que no sí. nos veíamos en persona, con perdón de ¿cómo Silvia... ¿Cómo me ves? Un poco que... acartonado, ¿no? No, no, te veo guapísimo, ¿sí? Muy bien. El maquillaje hace milagros, no, ¿eh? No, no, dejándote sí. ya el pelo cano como sí. corresponde. Sí, claro, claro. Tú, tú... Sí. Tú, como me corresponde, es verdad. Oye, me ha encantado la idea, no sé quién la tuvo, pero felicidades de que este programa en este día, también tan políticamente manoseado, ¿no? Sí, y sí. De la mujer. Fíjate, a mí me están mandando, yo no quiero extenderme, tú échame enseguida. No, 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 por favor. Que soy monologuista por naturaleza. Sí. Yo he hecho tu monólogo hoy, pero es que a mí es lo que me encanta, claro. Es hacer monólogos personales. Bueno, ¿por qué celebramos el Día de la Mujer Trabajadora? Ya. A mí me parece, pues eso, lo que acabamos de decir. Claro, machista claro. total. Es verdad, no teníamos que celebrar lo que sería una buena noticia, ¿no? En fin, oye, hoy tenemos un programa muy completo. Está Concha en un, con una apertura fantástica. Luego está Pedro Casablanc, ay, ese Dios, actorazo. Qué grande es. Ese Bárcenas, que ya Dios no sabe mío. Si es Bárcenas o es Casablanc. Pero todo, es actor, todo lo hace bien, soy sí. fan. Ha sido hijo mío en una serie hace muchos años. ¿Sí? Es uno de mis hijos, sí. Fíjate, ¿cuántos sí. hijos tienes tú? No, hombre, hijos, quiero, me refiero que han empezado conmigo. Sí, sí, hacíamos sí, sí. una serie estupenda. Bueno, déjame que diga, que luego tenemos a Coque Maya cantando. También presenta... es hijo mío. ¿También hijo tuyo sí. también? Ay, pues esto, hija mía, eres la madre de España, ¿no? Sí, señor, sí. estupendo. ¿Y qué te sí. iba a decir? ¿No te gustaría hacer una corrupta en teatro? ¿Corrupta? Sí. ¿De qué tipo? Bueno, hombre, ahora tienes donde elegir, ¿eh? Tienes donde elegir. Sí, lo que pasa es que ahora yo estoy metida en otro tinglao. Sí. Que es duro, sí, esto voy a hacer un monólogo sobre los últimos momentos de la pobre Juana la loca, que yo no quiero que nadie la llame así, Juana la desdichada, sí. la maltratada, la gran mujer maltratada de la historia, sí. es la reina Juana, que nunca dejó de ser reina. Ya, ya, ya. ¿Ves cómo estoy eres... en eso? Este, pero bueno, a mí hacer una corrupta, en la última serie que he hecho de Bajo Sospecha, el sí. director era estupendo, porque un día me dijo, piensa en esta señora tan corrupta,
verás qué bien te va a salir. Oye, y pensé en ella. Sí, sí. Te funcionaba, salió, ¿eh? Salió fenomenal. ¿Ves cómo eres trabajadora? Pero tú siempre lo has sido. A ti te tenían que hacer ya tu vida trabajadora, no un día, ¿no? Sí, yo creo que me has elegido por eso. ¿Qué mujer hay más trabajadora que yo? Desde sí. niña. Sí, es verdad. Hombre, no voy a decir que explotada porque a mí me encanta mi trabajo. Sí. Pero sí, es verdad. Yo soy de las que llega a casa, hace la compra, me preocupo de todo, todo, y te encanta todo. Hacer esto. Y además, ¿no? Te veo a ti por la noche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, la debilidad mutua y... ¿Cómo está mi nieta? Pues tu nieta está muy bien. Silvia, Joana, la pequeña. Guapísima. Sí. Silvia es un poquito mayor que la niña, pero... Bueno, a veces. También está muy porque bien. Cuando la sueltas por aquí también sí, tiene sí, su... Sí, sí. Estoy muy contento. Fíjate que ha habido un momento... Estoy rodeado de mujeres. Sí, ya lo sé. En mi vida, tu siempre. Tu madre, tu suegra. Todas, todas. Sí, yo ha habido un momento que he pensado, ahora se me va a aparecer la niña por algún sitio, ¿eh? No, no, ya que no, lo he pensado, no. ¿Eh? No, 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 yo creo que hoy hay que respetarte, ¿sabes? La niña de Israel, además, no anuncia su llegada, que es algo por terrible. Eso, por otro eso, lado. Como no me has dicho lo que iba a pasar, digo, ya verás tú. Bueno, hoy ha sido un atraco, porque te llamamos en poco tiempo, ¿puedes venir a hacer esto? Y tú tan solícita lo hiciste. Porque no estuve contigo el primer día y no he podido porque he estado de viaje, pero ya está. Ya hemos terminado la conversación, me voy, que tienes... No, uy, no, lo que no, tienes no. Hoy. Yo quiero que vengas un día para hablar con calma de muchas cosas, cuando esté ya la Juana más cocinada. Sí. ¿Cuándo, qué tiempo le...? Bueno, cocinada, la pieza teatral, ¿eh? Sí. Por favor, Hombre, no, es que es un texto difícil, precioso, sí. Pero como he terminado de hacer ya Olivia y Eugenio, me estoy dejando el pelo cano como tú. ¿Sí? Sí, este es un primer paso. O sea, ya no vas a poner más color. No, este es un primer paso para dejarme ya el pelo blanco como corresponde. ¿Sí? Una mujer de mi edad, las grandes actrices sí. que conocemos, se dejan el pelo blanco en su momento. Ya. La gente es muy pesada conmigo porque tengo buenas piernas, sí, como es verdad. Se ve. Sí, 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 sí. Sí. No tienes edad. Pero estoy encantada de ser mayor. Sí. Lo que no van a conseguir nunca es que deje de pintarme la boca roja por la mañana, eso, claro. Porque eso me gusta. Pero quiero ser mayor, me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal es? Mamá, quiero ser mayor. Tienes que cantar otra vez. ¿Y qué tal es? ¿Qué tal es ser mayor, Concha? Pues es estupendo, porque está eso... Bien. Hombre, no voy a decir el tópico de eso, quiere decir que he vivido, que he llegado hasta aquí. Sí. Yo he vivido mucho. Sí. Y he amado mucho y me lo he pasado muy bien en sí. su momento. Ha habido un momento cuando he dicho aquí lo de los 10 minutos, claro, ya, claro, yo ya no me acuerdo de eso. Ya. Muchos minutos me parecen, 10. Demasiados, ¿no? Demasiados, sí. Y además lo miras con esa sorna que te da el tiempo, ¿no? Pero ahora quiero vivir este momento, me encanta, me han salido arrugas. Tengo unas arrugas maravillosas. Sí, sí, es verdad. Sí, y no quiero, ¿verdad? Que no quiero que nadie me obligue a tirarme de aquí y a ponerme no, esa no. cara y esa boca de no, pato. No, 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 no. Por favor, ¿eh? Por favor, no lo hagas. No. Ni labios y todo eso, ¿eh? Que me dejen. Que te dejen. Que me dejen ser mayor. Vamos a ver si me dejan disfrutar de alguno de los momentos de mi vida que no he podido por las prisas. Pues claro, ya lo estás disfrutando. Oye, te vienes un día con calma. Cuando tú hablamos quieras. De todo y de lo que queramos, ¿vale? Gracias por llamarme. Y gracias a ti porque simbolizas a tanta gente currante, currantas, hoy hablemos, sí. a pesar del topicazo de este país que, oye, me parece que todas están encantadas con que hoy las representes. Gracias. Gracias por venir, Concha. Te quiero, te queremos te mucho, quiero. Guapa. Adiós. ¡Adiós!